Muy buenos días, compañeros, soy Dalmavius, y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Justicia, los Beta 1.0. Estamos dentro de las creo que es a las alcantarillas, aunque esto ya más parece una cueva. Estamos siguiendo aquí al... no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el tío que estamos siguiendo? Bueno, la cosa es que han robado unas piedras y estamos ayudándole. Y vamos a continuar. Ha subido por las escaleras, no se me olvida, de que quiero un Roggenrola. ¿A quién sale un Roggenrola? Ahora mismo tenemos a Frogadier nivel 16, a Rachan el 13 y a Antón al 10. La verdad es que están subiendo bastante de niveles. Hay un repartir experiencia y no sé si voy muy leveado o no. Vale. Vale, por ahí no se va a poder. Y esto es como... ¿Roggenrola? No, no me sale el Roggenrola, maldita sea. Vale, vamos a darle a huir. A ver, esto es como un pasillo. Vale, está aquí, este es. Maldita sea, Roggenrola, no quieres Roggenrola. Vale, salimos y escapamos. A ver, cuéntame cosas. ¿Qué pasa aquí? Kerr, se llamaba Kerr. Dar, mira lo que dice esta escritura. En esta habitación, bien debes de buscar, ya que las paredes escuchan y también pueden hablar. No entiendo. ¿Tú has entendido algo? Vale, lo que está diciendo es que tiene que haber algo secreto en las paredes. ¿A qué te refieres con eso? Vale, a ver. Vale, por ahí no se puede ir. A ver, por aquí arriba hay algo. Maldita sea. Vale, a ver, a ver, a ver. Quiero un Roggenrola, ¿eh? Así que a ver si me sale un Roggenrola ya. A ver, voy a ir despacio para que no me salga muchos Pokémon salvajes, pero es que no dejan de salir. Vale, un Onis tampoco estaría mal, pero es que me apetece Roggenrola. Vale, aquí no hay nada. Voy a ver si hay algo oculto dentro donde... ¡Va! ¡Roggenrola! ¡Esperaros! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí, Roggenrola? Ataque rápido, no me lo cargo. Tiene que tener buena defensa. Bien, ahí está. Tiene muy buena defensa, fortaleza. Encima se lo va a subir más todavía. Vamos con ataque rápido. Madre mía, espérate. ¡Buah! A ver cómo me lo cargo. Madre mía, la fortaleza que se está poniendo este Roggenrola. ¡No! ¡Frogadier, qué has hecho! ¿Por qué le lanzas un crítico? Maldita sea, lo iba a quedar justo y me sale un crítico. Vale. Venga, el siguiente que me salga. Menos mal que no es un Nuzlo y puedo elegir Pokémon. A ver, este estaba por aquí. Y vale, Yodu tampoco. Madre mía, es que he leído. Y mira que iba despacito para no cargármelo. A ver, voy a mirar si hay un botón arriba. Vale, Roggenrola, nivel 8. Vale, mejor nivel todavía. Ataque rápido. Vale, ojo que este ya tiene placaje. Vale, empieza con fortaleza. Frogadier, no te lo cargues, por favor, no te lo cargues. A ver, ataque rápido. Vamos con otro ataque rápido. Vamos a ir con un ataque rápido más. Vale. Me da miedo de que haga un crítico. Vale, voy a intentar capturarlo. Es que me da miedo que haga un crítico y me lo cargue. A ver, lo que no sé siquiera es cuántos tengo. A ver, uff, tengo poquísimo. A ver, Pokéball. Tengo que comprar, no sé dónde hay tiendas, pero hay que comprar, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Se ha escapado! Esto no me gusta nada. Vale, lo tengo que debilitar más. Ataque rápido. Madre mía. Ataque rápido. Vale, fue imposible que te subas más. Ataque rápido. Vale, me está dando... Es que no... Me gustaría ponerlo en rojo. Vale, ya está, ya está. No le voy a hacer más. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora mi última Pokéball. Vamos, Roggenrola, si te quieres venir. Sé que te quieres venir al equipo. Dos, tres. ¡Sí! Roggenrola se viene con nosotros. Vale, 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 vale. Uf, uf, uf. Me ha dado miedo, ¿eh? Ojo, que me ha dado bastante miedo. Vale, Frogadier nivel 17. Vale, ahí está. Pone que es Ratatat. Y qué bueno. Sí, sí, claro que quiero darle un nombre. A ver, ¿cuál le toca? Vale, le toca a Zeo. Le toca el nombre de nuestro amigo Zeo Pokigamer. Así que venga, vamos a ponérselo. A ver aquí. Quieto que me paso. Minúsculas. Y... Zeo. Vale. Zeo que se viene con nosotros. A ver. Quiero ver a Zeo. A ver cómo es Zeo. A ver cómo es nuestro Zeo. Madre mía, lo queda en rojo. Lo malo es para utilizarlo ahora. Sumario. Vale. Sabíamos que iba a ser los movimientos de tierra. Bien.
Sabíamos, tiene un buen ataque físico, ¿eh? Sabíamos que la velocidad iba a ser baja. Tiene una velocidad de 7, pero fijaros qué ataque físico tiene ya. Tiene un ataque físico de 20. Vale, no está mal. Creo que va a ser un buen Pokémon, ¿eh? Madre mía, Frogadier, ¿cómo se ha quedado? A ver. Aquí no hay nada. Voy a ir dándole. Vamos a ir por este lado, a ver. Creo que vamos a tener que revisar todas las paredes. Hasta que encontremos algo. Vale, no quiero luchar con nadie. Vale, otro Roggenrola. Vale, le damos a huir. Aquí no, aquí no, aquí no. Vamos a ir por este lado. Va, no. Digo, he encontrado algo, pero no. Vale. Aquí no. Aquí no. A ver, aquí no. Aquí no. Cuidado. Roggenrola nivel 5. Y repulso. Ahí está. Vale, Antón ya está a nivel 11. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí, no, aquí, espérate. Aquí parece haber algo. Es un interruptor. ¿Quieres presionarlo? Sí. Vale, ¿qué ha pasado? Vale, este se ha ido. La piedra aquí no hay nada. Vale, en algún lado tiene que haber. Vale, en la derecha estoy viendo que no puedo subir. Así que por la derecha no puede ser. Tiene que ser por la izquierda. Algo se ha tenido que abrir por aquí. A ver. Maldita sea, que dejen de salirme ya Pokémon. Vale. Vale. Estoy viendo algo raro ahí arriba. Que antes no estaba. Vale, esto es. Vale, aquí está. Dar, veo que has encontrado un camino oculto. Pensándolo bien, ¿por dónde estarán esos maleantes que robaron al señor del museo? Bueno, yo creo que deben estar cerca. Dar, me adelanto. ¡Ey, Caer! ¿Por qué siempre es tú el que va adelante? Si soy yo quien casi siempre resuelve todo. Eso es verdad. Vamos, Dar, no te vas a poner así ahora, ¿verdad? ¿Qué más da? Vale, estoy enfadado, ¿eh? Ojo que estoy enfadado, a ver. Vale, a ver. Estoy tirando para abajo. Vale, a ver, izquierda. Vale, a ver, abajo. A ver, tirar a la izquierda, vale. Vale, abajo no es, tiene que ser para arriba. Entonces, para arriba. Vale, ya me he parado y... A ver, pues tiene que ser la izquierda, ¿no? Sí, aquí está. ¡Dar! Ahí arriba están los sujetos que robaron al señor del museo. Has silenciado. Has silencio, espérate, vale, has silencio, es que no es una eso que me suena a mí bien, lo de has silencio. Veamos qué es lo que quieres aquí. Vale, a ver qué quieren aquí. ¿Por qué diablos están tardando tanto? ¿Acaso es muy difícil sacar unos simples grabados del suelo? Ya casi estamos terminando, señor. Vale. Listo, señor. Ya lo hemos sacado. Bien. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Tenemos las piedras y los grabados. Pues ya no tenemos más nada que hacer. Podemos marcharnos ya. ¡Ey, ustedes! ¡Devuelvan lo que han robado! ¿Pero quién coño eres tú? Mi nombre es Kerr. Recuerden ese nombre, pues es el que les va a patear el culo. ¿Con qué Kerr? Pues yo soy Magnus, teniente del equipo Roxia. Vale. ¿Y entonces nos vas a patear el culo? Sí, pero podríamos evitarlo si me das las piedras que robaron del museo y se largan de este lugar ahora mismo. Lo siento, no puedo hacer eso. No puedo poner en riesgo la misión. Creo que voy a tener que darte una lección y marcharme. Serpedo. Pero no será en esta ocasión. ¡Soldados, nos marchamos! ¡Sarpedo, usa destello! Vale, se ha alargado. A ver, ¿qué carajo ha pasado aquí? Lo siento, Dar. No he podido evitar que se marcharan. ¡Maldita sea! Está bien. ¿Pero qué le diremos al señor del museo? Vamos para allá. Yo le explicaré. Vale, mira, me llevan directamente y todo, a ver. Parece que no hay nadie. Bueno, le diré luego. Dar, con todo esto se me había olvidado. El paquete de tu padre está en mi casa. Pero si quieres que te lo dé primero, tendrás que derrotarme en un combate Pokémon. Claro. Bien, te voy a esperar en mi casa. Cuando estés listo, ve para allá. Vale, a ver. Ahora que me ponga a pensar, ¿quiénes serán ese tal equipo Roxia? ¿No será el mismo que me contó papá en aquella historia hace varios años atrás? Por estar detrás de ese muro no les pude ver. ¡Qué rabia! Vale, venga. A ver, ¿por dónde no dices? Ah, vale, digo, ¿por dónde es que no veo? Por aquí, ahora es por aquí. A ver, por aquí. El puente que conseguimos abrir. Vale, tendré que curar primero. Y el eso estaba así aquí. Vamos a curar. Hola. Sí, cúrame.
Vale, ya estamos curados y nos vamos. Vale. Hay que hacer el combate. Y esta, la casa era esta, así que tenemos que ir para allá. Vale, bien, bien. Subo. La chica esta no sería... A ver, espérate, vamos a ir por aquí. ¿Por qué nadie me quiere? Yo no debí nacer. Vale, es que no sé si es la que se metía el gordo ese con esta o no. Vale, porque aquí no está ninguno. Vale. Vamos a hacerlo. Es aquí. Hola, Dar, ¿cómo estás? Se estará en la habitación de arriba, me imagino. Mi hijo Gerd casi no se las pasa en casa. Cada vez está de aquí para allá y de allá para acá. Vale, a ver. Vale, está aquí. Hola, ¿qué pasa, Tronky? Dar, te estaba esperando con ansias. ¿Estás listo para nuestra batalla? Pues claro que sí. Entonces vamos allá. Vale, venga, tenemos batalla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este pedazo de batalla. Vale, solo tiene uno. ¡Va, un torchi! ¡La has liado! Chaval, ¿qué haces sacándome un torchi? Hidropulso. No va a aguantar. No va a aguantar el ataque. Es que imposible, un torchi nivel 40 contra mi frogadía. Vale, ya está. Vale, Aracha, nivel 14, bien. Vale, CEO subiendo de niveles. ¡Oh, sí! ¡Eres un gran entrenador! ¡Me has dejado boca abierta! ¡Ya tengo ganas de volver a luchar contigo! ¡Pero antes, entrenaré mucho! Vale, a ver, coméntame y dame el paquete. ¡Bien, Dar! ¡Lo prometido es deuda! ¡Aquí tienes el paquete de tu padre! Vale, me da el paquete. ¡Me le das saludos de mi parte a tu padre! ¡Me le das! Eso me suena raro, no sé por qué, no estoy yo acostumbrado a hablar así. ¡Me marcho! ¡Tengo que ver cómo hago para localizar a esos ladrones! ¿Qué? ¡Ten cuidado! ¡Esos sujetos pueden ser peligrosos! ¡Sí, lo sé! ¡Por eso voy a entrenar muy duro para derrotarlos y para vencerte a ti también! ¡Sigue soñando! ¡Hasta la próxima, Dar! Vale, se va. Bueno, ahora tenemos que volver a mi casa. Así que venga, vámonos por aquí. Vale, no tengo que ni siquiera curar porque es que no he conseguido... Espérate, a ver, qué cosa más rara. ¡Oh, cura total! Digo, no puedo pasar por aquí. Fijaros que hay ahí un cura total, maldita sea. A ver, esto es interesante. A ver. No, no hay nada. Me encontré un cura total ahí por la cara. Es que es una pasada, espérate, porque puede haber cualquier cosa por aquí, ¿no? A ver, ¿no? Quieto. Oh, genial. ¿Quieres tener un combate con...? Hay que luchar. ¿No he luchado ya contra este tío? Espérate, que es que le he estado dando y yo creo que ya había luchado contra este tío. Vale, destructor. Vamos con otro destructor. Bien. Vale, golpe cabeza. Perfecto. Vale, un zigzagún. ¿Quieres cambiar? Venga, no cambio. Yo creo que con este ya luché. Y es como para subir de niveles si queréis subir. Vale, Antón, nivel 12. Ceo nivel 11. Bunelby, sí, con este ya he luchado, pero me acuerdo de Bunelby. Hidropulso. Y fuera, ya está. Vale, aire afilado. Vale, ya había luchado con este, ¿eh? Estoy seguro que sí. Vale, vámonos. Vamos a ir a mi casa. Por aquí. Bajamos arriba. Bien. A ver si no me pierdo ahora por el camino. A ver. Vale, ahora esta cosa se da que ir bajando. Vale, hay que subir arriba. Maldita sea, espérate que ahora nos van a salir todos los Pokémon aquí. Vale, por aquí. Por aquí abajo. A ver. No, por aquí no es. Tengo que encontrar la salida rápida, a ver. Por aquí. Vale, por ahí abajo no es. Por aquí arriba. Vale, sí, tiene que ser esta. A ver, abajo. Quieto. ¡Ah! Me he ido para allá sin querer. A ver, estoy buscando, estoy mirando no por dónde ando, sino cómo voy. A ver, vale, por aquí tampoco tiene que ser. Madre mía, déjeme salir ya, por favor. A ver, ahí está. Había algo más rápido, a ver. Por aquí. Vale, creo que si es por aquí, salto hacia abajo. A ver. Maldita sea, no dejan de salir los Pokémon. A ver, quieto. Vale, pues por aquí no es. Porque está eso que no puedo saltar para arriba, ¿verdad? No, no me deja. Vale, hay que encontrar otra salida. A ver, subimos. Por aquí, vale, ahí tiene que ser, saltar aquí.
A ver, maldita sea. No me deja llegar. Bien, ya está. Casi. A ver. ¿Me dejas pasar por aquí? No. Así que hay que ir por arriba. Vale, bien. A ver. Vale, había un sitio para bajar más rápido, pero no recuerdo ahora porque lo cogí la última vez. ¿No sé si fue del primero o el segundo episodio? Pero había uno que bajabas directamente abajo. A ver, este no es. No, no saltes para allá, que entonces no hay manera. Vale, por aquí no es. Pues vamos por la parte de arriba y ya está. A ver, por aquí. Quieto, 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 quieto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, que voy tan rápido que no encuentro ahora sitio. Vale, bien. Vale. A ver, tiene que ser por aquí. Espérate. Voy a darle cada vez que encuentro un sitio esto raro, le doy a la A para ver si hay algo, un cura total que me encontré antes. Vale. Por aquí, vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, por aquí. No puedo pasar, tiene que ser por arriba. Mira, es eso de ahí abajo de seguro. La cosa es que no sé cómo llegar hasta allí. A ver, más Pokémon, madre mía. Es que es un laberinto, ojo, esto es un laberinto llegar. Vale. Bien, sí, era por aquí. Esta parte es la que yo quería encontrar. Por aquí. Vale. Venga, déjame salir, por favor, déjame salir ya. Bien, bien. Y ya está. Conseguí salir. A ver, ¿dónde estaba mi casa? Era por aquí, si no recuerdo mal. Esta era mi casa. Ah, aquí está mi padre. Vamos a hablar. Dar, ¿tienes el paquete? Sí, papá, aquí está. Toma, te lo entrego de una vez. Has entregado el paquete. Bien. ¿Y qué contiene ese paquete? Pues es una mega pulsera, madre mía. Espérate que es una mega pulsera. Mi amigo Fer es un investigador que trabaja junto al profesor Oak. ¿Recuerdas al profesor Oak, no? ¿Cómo olvidarlo? Fue con aquel incidente. A ver, espérate. Dar, ya estamos cerca de la casa del profesor Oak. Por fin, ya llevamos mucho rato caminando. ¿Por qué el profesor Oak vive tan lejos? ¿Verdad? No sé, tendrá sus motivos. Vamos, a ver si se encuentra en casa. A ver, esto digo, los recuerdos del profesor Oak. Esta no es mi casa. Ah, no, espérate, tiene una casa aquí perdida en mitad del bosque, el profesor Oak. Parece que no hay nadie en casa. Te equivocas. ¿Qué? Pero si no hay nadie aquí. No, hijo, ¿no te parece muy pequeña la casa por dentro? Pues a mí me parece bien. No le veo nada extraño. Si mal no recuerdo, el profesor me dijo que por una de estas... A ver, espérate. Tiene una entrada secreta. A ver, esto lo más seguro es que tengamos que recordarlo para la próxima vez. Vale. Aquí está. A ver qué ha pasado. Da, ven, sígueme. ¿Ves, Dar? Por eso hay que aprender a observar bien los espacios donde te encuentras. Vamos, el profesor Oat nos espera. Quieto, quieto, ¿dónde vas, profesor Oat? Dar, ven, sígueme. Qué guay, está aquí el laboratorio y todo, ¿eh? Profesor Oat, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y tú, Jonel? ¿Cómo has estado? ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. ¿Y cómo va con esa enciclopedia en la que trabaja? Ya casi está completa, solo unos cuantos ajustes y podrá salir a la luz mi proyecto. Me alegra. ¿Y cómo van sus investigaciones? Papá, espérate, papá parece que se lleva muy bien con Oat. ¿De dónde sacan tantas cosas de qué hablar? Ah, profesor Oat, este es mi hijo Dar. Saluda al profesor Dar. Oh, hola, profesor Oat. Hola, Dar. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Me dijo que te gustan mucho los Pokémon. Es verdad. Sí, me gustan. Cuando crezca lo suficiente, voy a ser entrenador Pokémon. ¡Qué bien! En ese entonces te daré un regalo. Jonel, quiero informarte de la situación en privado. Sí. Dar, espérame allá, ¿sí? Está bien, papá. A ver, ¿qué narices está pasando? 15 minutos después.
Vale, ya regresa. ¡Qué aburrimiento! Papá, si tarda, quiero jugar, ¿qué hago? Esteban, la voy a montar. Espérate que la voy a montar. ¿Y esto? Tiene muchos botones y muchas luces de diferentes colores. Tocas unos botones. ¡Qué divertido! Tocas muchos botones a lo loco y muy rápido. Secuencia iniciada. Espérate, ¿qué he montado aquí, por favor? Sobrecarga. Error, error, error. La que he liado. La que he liado. Me he cargado la máquina. ¿Pero qué? ¿Qué mierda ha pasado? Que me he cargado la máquina, madre mía. ¿Y qué con eso? El profesor Watt, ¿cómo explicarlo? Bueno, hijo, en verdad no sé mucho sobre esto, pero el profesor Watt y Fersi sí saben todo al respecto. Lo que más o menos sé es que con esta pulsera y con unas piedras especiales, ciertos Pokémon pueden. ¿Cómo fue que me dijo? Ah, ya, mega evolucionar. ¿Mega evolucionar? Bueno, eso es lo que me dijo Fer. No sé mucho al respecto. ¿Y qué pasa con esa mega evolución? Pues de eso Fer no me platicó mucho. Pero esta mega pulsera te la mandó el profesor Oa. Toma. Vale, la mega pulsera es para mí. ¿Mi Pokénaz está sonando? Sí, bueno, habla Jonel. Dígame. ¿Pero qué? ¿El centro de investigación? Voy para allá. Da, necesito que vayas a Ciudad Polar. ¿Qué pasa? El equipo Roxia está atacando el centro de investigaciones. El profesor Oath me llamó. Me voy para allá ahora. ¿Qué será ese tal equipo Roxia? ¿Por qué papá se altera tanto cuando está involucrado dicho equipo? Necesito saber de ese equipo. Mejor voy a Ciudad Polar. Quizás encuentre respuestas. Vale, vamos. La cosa es, ¿dónde narices está? ¿Dónde está la ciudad esa? Voy a curarme, a ver. Bien, sí. Bien, a ver, vamos a ir por la parte de arriba. ¿Está aquí la otra vez si le puedo preguntar a ella? No. Vale, la única zona, encontré una zona que no me dejaban pasarle los capítulos pasados. ¿Os acordáis que estaba en la zona de arriba? Así que yo creo que va a ser por allí. Y si no es, me voy a perder, claro está. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Interesante, nos hemos estado descubriendo cosas nuevas. Nos han presentado ya otra vez al profesor Oat. Y ya tenemos la mega pulsera, porque la tengo, ¿verdad? A ver. Me la han dado, ¿no? Necesito comprar, solo tengo una Super Ball. Vale, aquí está la mega pulsera. Misteriosa pulsera que emite una gran luz. Permite mega evolucionar ciertos Pokémon en batalla. Vale, lo malo es que no sé si mi Pokémon va a mega evolucionar en el de Ash o no. Eso es algo que no sabemos. Puede que hayamos hecho una tontería al coger el inicial, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, chicos, espero que os esté gustando la serie. Ya sabéis, dejadme likes, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Thank you.